Hola a todos, esto es Urban Channel Televisión. Yo soy Juan Aviano y hoy vamos a ver La Guardia. Bien, La Guardia es muy importante porque es nuestra postura donde vamos a empezar a defendernos y donde podemos iniciar también un ataque. Lo más importante será la posición de pies. Yo siempre empiezo pues alineando los pies en paralelo, de tal manera que pueda indicar que el puño va hacia el techo y el codo va hacia el suelo. De esta manera es sencillo cubrir y dar a entender cómo el codo protege la costilla y cómo la mano va a ir proteger sobre todo la mandíbula. En estos casos los diestros vamos a dar un pasito atrás, mientras que los zurdos lo harán con su otro pie. Ahí las puntas de los pies ligeramente en diagonal y el hombro izquierdo en nuestro caso un poquito levantado, de tal manera que la mandíbula pueda estar protegida por ambos lados. Otra cosa a tener en cuenta es que adelantemos un poquito más la mano izquierda, que va a ser la mano con la que midamos. Una vez midamos, tenemos la mano fuerte atrás para poder después golpear. Por lo tanto, es importante, además de estar un poquito ladeados y tener el hombro un poquito alto, avanzar un poquito a la izquierda. Muy importante, flexionar bien las rodillas. Es muy importante porque además de estar relajados, nos va a permitir movernos y bascular mucho más rápido. Además, nos permite no encajar ni tener vicios en los primeros movimientos, donde encajemos las rodillas y después actuemos en bloque cuando nos golpean. El hombro ahí ligeramente adelante, el mentón bien metido. Como veis, desde ahí no se me debería el mentón. Y ahora de este lado. Bien, como podéis ver, ya me he puesto los guantes que protegen bastante más que la mano en sí. Y vamos a trabajar con nosotros mismos, es decir, con nuestro peor enemigo que está ahí, frente al espejo. Siempre, siempre, muy recomendable, frente al espejo. Bien, nos ponemos otra vez en guardia. Ya sabéis, los diestros, pequeño pasito con la derecha, los zurdos al contrario. Volvemos a alinearnos y subimos bien la guardia. Vale, y ahí poco a poco iremos trabajando también la tirada con las esquivas respectivas a nuestros propios ataques. Aquí trabajamos muy bien y nos vemos enteros y nos vamos corrigiendo a nosotros mismos, tanto en los desplazamientos como en la posición en sí. Otra cosa muy importante es tener también muy en cuenta la distancia a la que estamos con el contrincante, por lo que elegimos el tipo de guardia con respecto a la distancia. La distancia corta, estaremos más pegaditos, probablemente tuviésemos que apoyarnos nosotros mismos los guantes sobre el mentón, meter la cadera y mirar entre los guantes. Algo así. En distancia media podemos estar como hemos visto antes y en distancia larga estaremos todavía más en diagonal por si damos la vuelta para atacar. Por lo tanto, si vamos a entrar y estar en distancia corta, estaremos con los pies bastante más en paralelo, la cadera bien sacada, y en distancia media más en diagonal y en distancia todavía más abierta, donde hay patadas, todavía aún más en línea. Dentro de la guardia también está la importancia de la colocación de los brazos. Hay mucha gente que es partidaria de subir los brazos hasta la altura de los 100, incluso casi, vamos, hasta arriba del todo. Lo que pasa es que no te va a permitir palmear, vas a estar perdiendo mucha protección, digamos, en la zona costal. Después están los que prefieren proteger un poquito la mandíbula. Estar en contacto con la cara, es verdad que cuando impactan, pues duele menos, pero tampoco te permite palmear. Estás más como para recibir que para atacar. Y después estaría también una guardia más baja o sin manos. Hay algunos profesionales que directamente van sin manos. Pero bueno, esta que es un mix, sería igualmente, como hemos mencionado antes, por un lado proteger con el hombro y por el otro lado con la mano. Que cuando cambie pueda volver a hacer lo mismo hasta que vuelva a hacer el cambio. Desde aquí estaríamos protegiendo, como veis, también la parte del hígado muy bien con la parte derecha. Y con el brazo caído tengo la posibilidad de que el compañero no lo ve, pero yo ataco desde abajo y vuelvo, y siempre que me vayan a pegar por el lado que está caído lo puedo resbalar, esquivar o poner la frente. Como veíamos, siempre el mentón bien protegido. Vamos a ver un poquito las diferencias en movimiento. Aunque no lo creáis, la guardia es muy importante. Es muy importante porque nos da la estabilidad. Si estamos muy rígidos y nos dan, pues probablemente nos desestabilicemos. Entonces,
es de vital importancia estar relajados en todo momento, como hemos mencionado, para poder contraatacar y que si nos dan, seamos como agua, como decía Bruce Lee, you water my friend. Bien, por otro lado decir, y esto es muy importante de cara a la instrucción, que hay tantas guardias como personas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno tiene pues, su propia personalidad, que cada uno se va a colocar de unas maneras. Yo estoy dando aquí unos patrones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Soy Juan Avellano y nos vemos en la próxima.